Muy buenas a todos, gente. En el día de hoy os traigo una tremenda guía con Diana en la jungla. Como siempre, comentaremos las runas que también estarán en la descripción. Pasiva, habilidades que nos vamos a comprar. Un poquito de todo, vamos contra Lee. Sin Deciros que han intentado un pequeño invade. Me da algo de miedo meterme aquí, pero creo que se han ido, así que vamos a ello. En cuanto a runas: conquistador, triunfo, leyenda presteza, golpe de gracia de secundarias, impacto repentino, cazador de tesoros. De AD Carry tenemos un Graves. Esto parece la temporada 3 de League of Legends. La verdad, que anteriormente, pues, ese Graves. Se podía jugar en bot, ahora no se ve tanto, pero veremos qué tal le sale. Igualmente nosotros vamos a ir a lo nuestro. Primero, vamos a hablar un poquito de la pasiva de Diana, que es muy interesante y también ítems que nos compremos van a ir un poco en torno a esa pasiva. Cuando nosotros tenemos una habilidad, de hecho mirad mi velocidad de ataque 0,74, al utilizar una habilidad vamos a tener como un extra de ataque speed que siempre vamos a intentar aprovechar de la mejor forma. Esto empieza un poco regular, no pasa nada. Entonces, pues eh, vamos a buscar ítems que nos aporten daño mágico, que al fin y al cabo Diana funciona mucho en torno a daño mágico y también un extra de velocidad de ataque para combarlo con nuestra propia pasiva. De hecho, nos haremos Diente de Nashor, que nos da AP, velocidad de ataque, eh, como cosas eh, más claras, ¿ok? Luego, en cuanto a habilidades, vamos a empezar hablando de la Q. Vamos a tirar un proyectil con una forma un tanto extraña, eh, tenemos que apuntar, ¿ok? Y eh, hace daño, deja marcado al rival. Ahora hablaremos de por qué lo deja marcado. Luego la W. Nosotros le vamos a dar, va a salir también como un escudito alrededor nuestro, tres bolitas que van a hacer daño al impactar con los rivales. Ahí vais a ver, pum. Eh, es genial para limpiar la jungla, para el uno para uno, obviamente. Así que es una habilidad que la podemos utilizar de forma defensiva para el escudete o para reventar encima del rival. Oye, W y te vas a, a comer. Las eh, bolitas que salen a mi alrededor. Y luego la E es un desplazamiento. Como podéis ver, pum, nos lanzamos encima al rival. ¿Qué pasa? Que no tiene cooldown. Diréis, oye, esto está extremadamente fuerte, ¿no? En plan, como que no tiene cooldown. Yo tiro la E y no tiene cooldown. Y aquí pone que son 22 segundacos. ¿Qué estás haciendo, Bon? ¿Eres mago? No. Eh, lo que pasa es que si tú tiras la Q, golpeas al rival y lo dejas marcado, que es lo que hemos comentado antes, ahí está, se queda como iluminado y tiramos la E encima del enemigo marcado, no tiene cooldown. ¿Qué pasa? Que si yo tiro la E, la voy a tirar mal a propósito, sin haber golpeado la Q antes, tiene 22 pedazos segundos de cooldown, que es una bestialidad. Así que casi siempre intentaremos golpear primero la Q y luego nos tiraremos encima al rival con la E para poder volver a tirar la E en caso que sea necesario no tener cooldown. ¿Qué pasa? Que no siempre puedes golpear esa. No siempre puedes golpear esa E. ¿Ok? O la fallas. O el enemigo también esquiva. Este tipo de cosas, ¿sabéis? Uf, lo ha hecho realmente... Mal nuestro midlaner ha flasheado encima la Q. Y es muy simple que, que se escape, la verdad, Lux. No puedo dar atrás. Se ha metido en nuestra jungla, Sumo. Tendría que haber esperado un poco. La verdad que el destello ese ha sido un poco raro, uno Se va a pirar ya. Pensaba que me iba a hacer el lío de Volver por Mid, pero simplemente se la jugó al vaqueo. Pues no ha sido un inicio muy, muy prometedor por parte de, de nuestro equipo de momento 1-3. No es una score que mole de primera, pero no pasa nada. Poco a poco iremos remontando. O eso espero. Bot va a ser difícil. Vamos a ver si está guardeado o algún tipo de error. Quiero guardear su jungla, ¿vale? Me estoy esperando aquí 3-4 segundos para meter un guardo un poquito más deep, un poco más profundo. Ahí lo vamos a dejar. Gracias. Y entiendo que su jungla pronto vendrá por aquí. Vale, vamos a ir entrando. Vamos a intentar hacer daño. Portamos un destello, no está nada mal. Enganchan a Lux. O sea, a Lulu. Que esquivó. no esquivó. Yo tengo la E. Vale, perfecto. Nos lleva la Le hemos gastado ahí Q E eh, Como estaba marcado, no tiene cooldown. Y hemos vuelto a tirar la e rápidamente. Y perfecto, teniendo en cuenta que Lisin está haciendo babysit, está constantemente en top. Nosotros vamos a intentar también robar la jungla. E incluso a lo mejor podemos hacer algo en C, y la cosa es que habría que meter esto bajo torreta, falta un poco. Muy bien ahí, Riven, la verdad. Se podría estar silteando, pero lo está jugando con una campeona. Muy bien. Y esto creo que ya vamos tarde para idear realmente. Hmm, podría aquí enganchar a Ceres y molestarle, pero estanque. Este va a aguantar mucho, no vale la pena. Para nada. Ok, vaqueamos. Primera parte del diente Nashor. Esto por aquí, esto por aquí. Botitas básicas. Y vamos a por las larvas. Eh, nivel 4 contra nivel 4. Le sacamos un campamento. Aunque él entiendo que ha pillado también algo de experiencia por top. Arriba, arriben. Lo está aguantando de forma correcta. Teniendo en cuenta la que le está cayendo. Y la Bolden que debería estar cómoda. No se ha llevado kill, me la he llevado yo. Pero hay que tener en cuenta que 3 gastó destello. Ceri eh, también gastó el fantasma al mínimo. Entonces, pues cuidado con eso. Pensaba que había vaqueado Sin, la verdad. No pensaba que, que seguiría por ahí. De hecho, no va a quedar en toda la partida. Pero me sorprendió, me sorprendió. Ha perdido un tiempo ahí valioso, también te digo. Porque las larvas sin haber comprado cuestan. Pero ok, lo tendremos en cuenta. Intentaremos también jugar un poquito en torno al drake Y a ver qué a ver qué sale. La arriba 6. Va a ser difícil reventar a ese Renekton relativamente rápido. ¿eh? Vamos a ver si comete el error de pushar o no. Ahora pillaremos la ulti hablaremos también de ella. Tiene mucho minion, ¿no? ¿eh? Ya. Yeah. Uh, ok. A ver si puede pillar el 6, ¿eh? Quiero que Riven pille el 6. Vaya lío me acaba de meter, tío. Lo ha jugado muy raro, tío. Nuestra ruta, obviamente, ha sido realmente bala, pero igualmente deberíamos ser capaces de llegar. Uy, has flasheado mal, amigo. Perfecto, pues mira, nos ha salido genial porque ha gastado y encima ha flasheado mal justo cuando ya le había golpeado la Q y podía tirar doses Así que, perfecto para nosotros, aunque la ejecución de elegir el paseo ha sido realmente mm, random Pero me sirve, debe estar tilteado ya ese, ese Renekton 100% Ok, por aquí no hay nada, pues tenemos que tirar un vaqueo porque no tenemos nada en la jungla superior Estamos en su jungla, pensaba que algo podríamos rescatar, pero no pues nada, vamos a por la vara explosiva mismo. La botita, vamos a acabar las botitas, que la velocidad nos va a venir bien. Aunque ahora también tendremos que andarnos con ojo, porque, ok, nos da penetración mágica, que tampoco es que tenga mucha resistencia mágica de momento. Y nuestro ítem va a llegar un poquito más tarde. Creo que a lo mejor tendríamos que haber pillado el códice o la vara explosiva antes de, de acabar las botas, eh. Pero bueno, intentaremos movernos. Rápido, gracias a la velocidad de las botas. Las intentaremos aprovechar de un lado a otro. Y sacaremos kills o lo que sea de, de esos movimientos. Como siempre, también gente, mientras subimos al nivel 6, recordad que podéis dejar un tremendo like. Te ayuda muchísimo. Suscribiros y a la campanita. Dame un segundito, que aquí se está complicando. A ver. Mm. Una auténtica pena lo que se ha ido. Mm. Qué pena no ser 6, me faltan nada dos minions, tío. Lux antes ha baqueado muy cerca Vale, está por aquí, me va a tirar Q tal vez Ahí está Lo he dicho, podéis dejar un like, suscribiros Ser miembros del canal, que también hay un montonazo Y tenéis ventajitas de motes, de emblemas Y un poquito de, de todo Así que perfecto, sale su buff rojo en 3 La cosa es que el Sin también va a llegar en 3 Bueno, en 3 no, pero en 10 sí Entonces vamos a intentar hacerlo rápido Tendría que haber smiteado en verdad O sea, no va a tardar tanto como para poder utilizar el segundo smite yo Creo Digo yo que va a venir directo. Ay, no quería salir del agustillo. Que no tire una Q y se lo lleve, por favor. Gracias. Y tú acabas de cometer un error tremendo. Bueno, espérate que nuestra. Nuestra quillanata también. Vale. Tengo un buff rojo. No quiero gastar la última, la verdad. De una Q debería caer. Así que perfecto. Nice. ¿No quieres jugar? ¡Uah! Me lo iba a hacer, o sea, si se tiraba encima de mí, yo le tiraba ulti instant, lo que hace la ulti es como atraer a los enemigos, también ralentiza, hace daño, y y claro, yo creo que la, la liaba bastante si, si se tiraba, eh o sea, iba a ser un uno por uno probablemente, no sé hasta qué punto, a ver, ha comprado, ya llevo cositas, uh, me he quedado un minion de suerte de, de nivel, o sea, no esperaba que fallase la Q, sabéis, en plan es fácil tirar ulti y Q, pero habrá dudado seguramente. eh. Yo creo que ha dudado y por eso la falló. No a propósito, sino la falló y ya está. Ok. Nivel 7 para nosotros. Empezamos a tener ya un orito que no está mal. Nos acercamos a nuestro objeto. Y nosotros que vamos a reventar, gente. Diana por delante es una auténtica bestia de campeón. De campeona. Así que, nice, me molaría andarme con ojo con las larvas. No quiero que se hagan las 6. Al menos quitarle una o dos. Estaría genial. Pero ahora mismo Riven se ha ido a base, así que no tenemos mucha presión por la zona. Vamos a chequear un poco aunque sea. Y Janita, cuidado. Visión no tienen. Está dentro. Vale, perfecto. Vale, hemos leído bien la jugada. Antes se la ha he hecho instant, digo probablemente quiera hacer lo mismo. Pues le quitamos dos que era el objetivo y encima nos llevamos la kill. Y esto es ítem o sea. Esta jugada que acabamos de hacer nos acaba de, de, de dar una ventaja brutalísima. Vale, esto por aquí. No voy a. Uy, digo, no, me he quedado corto, creo. Vale, no tengo ulti. Uh, creo que nos vamos a ir a base porque tenemos un montón de oro y está el drake. Entiendo que el Midlaner se ha ido a base. Por aquí está Thresh junto con Lulu. Cuidadito, algún que otro intercambio por la zona. Pillamos esto. Y un control guard. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ok, listo, arriba, ¿qué pasa? Uh, perdió el uno para uno a pesar de eh, la ventaja que llevaba en cuanto a kills Renekton sabemos que es un campeón que puede llegar a hacer un daño elevado también Y pues lo jugó... Lo jugó guay De hecho, llevan la misma build, ¿no? O sea, sí, literalmente llevan lo mismo comparado Así que ha sido un uno para uno total Vale, aquí ya no va a bot. No me fío mucho de mi Midlaner, eh Justamente la han enganchado Uh, pues esto puede ser que como, como la alien, eh. Voy a venir, voy a venir, voy a venir. Mano al dragón, claramente, ¿no? Uh, yo tengo un en 5. Que no me enganche 3, sobre todo. No me gustaría regalárselo de gratis, la verdad. Vale, entramos, metemos una. Tremenda ulti no ha podido ser porque justo no me puede ser. Era una ulti perfecta, pero. ¿Qué pasó? ¿Qué me hicieron para que no me saliese la ulti? Si lo estaba comentando incluso que, que iba a ser una ulti a 3. Oh my god. Era. O sea, cambiaba todo, eh. Si metía la ulti y me llevaba la kill y todo. Ah, mala jugada, mala jugada. En fin, nosotros lo teníamos que haber hecho mejor. Tirando la ulti antes. Cierto que han gastado cosas, han gastado destello, han gastado Ignite también. Encima nosotros, no sé si os fijasteis, pero gastó Thresh el Ignite y todo. Y qué pena, ¿eh? También qué pena la, la caza de quillana que no sé muy bien qué hacía por aquí, era obvio que, que no tocaba. Encima va a 0-4, iba a 0-3. Pero mmm, esto podría haber sido brutalísimo para nosotros y ha sido un poco trágico, incluso. No me ha molado un pelo, ¿eh? 7-8 se pone a partida y el top laner que está sufriendo tenemos que ir ahí y ya de ya Ok, uno por uno leísima para arriba No ha visto su vida de milagro No sé si va a venir aquí Al cangrejo No tengo ulti Lux va fedeadita, ¿no? Vale Está en su jungla Lisin, eh? lo sé. La ventaja que en Mid no me permite jugar todo lo libre que me gustaría. Y por culpa de eso, pues hemos perdido el cangrejito. Ah, qué pena. Vale, sabemos que va a su bufo rojo, claramente Lisin. Cuidado porque va fedeado, ¿eh? Parece que no, pero ese Lisin ya, ya está potente. Vale, están los golems, gente. Creo que le podemos cazar, ¿eh? Dejamos que se haga los golems. Espero que no tire una Q de aquí. Aquí no debería, no tiene sentido. Debería simplemente caminar hacia el bufo rojo, creo yo. Pero me voy a mover un poco por si acaso, ¿eh? Vale. Tendría que haber tirado la segunda, ¿eh? Vale, esto para nosotros. Estoy yendo, amiga, no puedo ir más rápido, literalmente. Ok, nos está... Oh, sí que se estaba quedando ahí. Nos han visto, así que claramente este debería tirarse para atrás. De hecho, creo que puede ser una mala jugada porque está rotando mi laner, el nuestro. Bueno, si la engancha... No. Está Lee Sin detrás, así que no, no deberíamos luchar, siendo menos. Ahí está. Mm... Sin más cazaditas, ¿no? No quiero lucharlo yo, ¿eh? No me fío un pelo de mi Midlaner. Lo siento, gente. Lo siento si pensáis que debería entrar al lo loco. Probablemente podría rascar una kill. Pero es que es nivel 9, mi Midlaner. Lux es 11. ¿Sabéis lo que, lo que os quiero decir, ¿no? En plan, no sé si fiarme mucho de, de que vaya a entrar conmigo. Y si me quedo solo, puff. voy a confiar ahora en, en hacer algo aquí. Ostras, se han enganchado tú. Ok, forzamos un destello, no está mal. Y ahí ya puedo llegar, eh. Ahí está. Nice extraño muy elevado no se lleva ni asistencia la pobre quillanita vale pues infernal en dos minutos lo queremos no queremos que empiecen a estaquetar Drakes que si menos si son importantes Alma puede ser hexte Cuidado con eso ok se hacen el heraldo hmm. vale no tengo ulti va a ser difícil sacar cosas en bot Vale, nos tiraron Ignite y se quedó a poquito. Ok, no está mal, la verdad. O sea, no, no hemos sufrido tanto. Ellos han gastado cositas para una posible pelea en torno al Dara, puede estar bien. De hecho, creo que me hace los golems. Voy a vaquear para tener compra antes de, del objetivo neutral, ¿sabéis? A ver si Riven puede hacer algo por aquí, sería genial. Vale, nice. Bien jugado. Pillamos esto, pillamos esto y un par de control wards Nice. Pillamos algo de daño y de vida que nos vendrá de perlas. Vale, vamos al bufito rojo. Heraldon Bot, pues vamos a Bot también. Lo van a petar, ¿no? Pues ojito con esto. ¿Se va a quedar a nada? No. Lo peta, lo peta. Yo estoy, amigos. Buen esquive, eh. Buen esquive. Qué pena que no haya seguido. Está Ceri dentro, ¿no? Tienen que, tienen que ayudarla. Vale, perfecto, aquí por aquí. Vamos a por Lisin ahora. Vale, llévatela tú. Vamos a meter Lision aquí mismo. Ok, golpeamos la Q. Tenemos E ahora, perfecto. Sí, perfecto, nice. Y esto es infernal para nosotros. Nice. Uh, jugado con calma. Jugado con calma. Es cierto que ha estado la E sin haber golpeado como la Q. Pero era importante reventar a Ceri Le ha liado mucho, ¿eh? Utilizando el heraldo Se podría haber tirado para atrás Y ya está Incluso podría haber forzado al dragón Ganar la posición, por lo menos, ¿sabéis? Uh, ahí poco puedo hacer No tengo smite, espérate Vale Ok, eh, de nube Dragoncito de nueve ¿De, de nueve? ¿Cómo que mueve? De nube Vale Esto por acá Esto por aquí también. Y tenemos un oro elevado, ¿eh? Después del Hextech, nos podemos hacer incluso Rabadon si queremos reventar en cuanto a daño. Aunque no sé si será el mejor objeto de momento. Creo que, que hay mejores opciones, pero no lo podemos pasar bien, ¿eh? Pero creo que un Zonias, por ejemplo, esta partida hubiese estado guay. En plan, Renton, Lisin, Terry, no van mal. Estoy yendo, amiga Vale. Okay. Perfectísimo, eh, cazado, vamos a por el cangrejito, por el sapete y para base yo creo. Va a poder pushar un poquito, farmear tranquilamente. Lulu por acá, el problema es que ha caído nuestro mid-laner. Así que esto por aquí, vamos a por el Zonias tenemos eh, la armadura y la activa nos puede venir bien ¿eh? para esquivar algún tipo de por ejemplo la y sin me la tira vale activo de zonia si te quedas un poco vendido un combo de lux podemos intentar pues evitar la ulti, ¿no? aunque no nos da resistencia mágica para su definitiva pero igualmente la función la hace así que nice uh, ven conmigo amiga no creo que siga pusheando. no pues para abajo Lee Sin está totalmente controlado no debería hacer gran cosa Vamos a intentar aprovechar que tenemos esa información y nosotros hacer algún bot. Me acaba de guardearme, ¿me puedes quitar eso? Baitea, baitea. Somos cuatro. Están aguardeado, ¿no? Pues nada, quitamos la visión y, y con eso nos contentamos, la verdad. Vale, me ha visto el Vale, puro básico, cuidadito, la ulti esa. He tanqueado, ¿verdad? Tanqueo un golpe de torreta, lo sabía. Vale, igualmente nos hemos llevado a la kill que era importante. Hemos eh, llevado también un par de asistencia, la torreta que estaba literalmente un golpe básico, una auténtica pena. Ok, destello agresivo para evitar todo y a la vez hacer pupita. Así que ni tan mal, ni tan mal. Hemos caído nosotros, no ha quedado tan estético, ¿no? Para, para la partida, para el vídeo. Pero oye, 4x1, torreta y encima espérate que no, que no te pushen más. 8-2-4, hemos estado en 12 kills en 20 minutitos, nada, nada mal. Un dragoncito, un par de larvitas también. Entiendo que su top laner me está quitando la jungla superior, cosa que no me da risa. Pero tiene pinta. Y estos que deberían tirarse para atrás ya. Ok, si se quedan puede ser error, eh. Ya no hay objetivo que luchar, tío. Vaya a fallar ya no. Va con el azul, va con el azul, me la ha quitado. Lo que hemos dicho, literalmente ha pasado todo lo que hemos dicho. ¿Estará guardado no? Pues creo que voy a ir directo, eh. Para ayudar. Okay. Vale. No le puedo ayudar a tiempo, pero mmm, uno por uno. Y lo he dicho, estos se han quedado y pues han caído. Ha pasado literalmente todo lo que hemos dicho, así increíble. Mirad el daño que, que metemos, eh, también. Recordad que al utilizar habilidades tenemos también ataque, velocidad de ataque extra. Ok, nice. Petamos una torretilla de gratis, 2000 de oro que tenemos. Por ahí va Lux. Me da miedo de que esté guardado esto, eh, donde estoy ahora. Pero quiero quitar toda la jungla que pueda. Lisin también está haciendo lo mismo por abajo Ok, esto no está guardado Vale, eh, si nos engancha podemos tener un problemita En serio nos ha dado eso Ok Sin más Le hemos forzado el combo Ok, pues estamos fuera mm, Ok, le hemos hecho realmente mal para que nos den los dos combos No hay mucha excusa a decir ahí Le hemos hecho mal y punto si os digo la verdad, pensaba que el primer combo lo podríamos. Eh, lo, lo había esquivado. En plan, creo que me ha dado pff, por un poquito. No he querido gastar el, el cinto similar sí, ahí. Pero visto lo visto, claramente, pues lo tendríamos que haber utilizado. No hay mucha más excusa. En fin, ha gastado ulti, ha gastado todo. Ahora debería ser una tinfa más sencita, Nuestro equipo también ha limpiado un poco. Me sirve, pero me da un poco rabia. <laughs> ok, vamos a por la sobrecarga tormentosa y luego la haremos rabado ¿no? y ya está, yo creo. Se va a quedar a nada. Un buff rojo. Vámonos. 9-3-4. Vale, eh, listo. De momento. Todo sigue su curso. Vale, esto fuera. Esto fuera. Cuidado con Renekton, eh. Que da. da miedo. De que ha hecho Lulu. No. Pues ahora el dará que se nos complica un poco. En plan, encontrar la zona, aunque sea. Está su azul que acaba de salir. Uh, ok, tienen esto guardeado. Mucho ojo. Vale, vamos a respetar. El draque este me da a mí que lo vamos a tener que dejar, ¿eh? Bueno, espérate, que este acaba de cometer un pequeño error, ¿eh? Te lo dejo, amigo. Vale, eh, esto va a volver a estar guardado. Mate a tirar un ganchito, yo creo, en breves. No vale la pena entrar ahí porque no voy a salir. Por un dragón de nube. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Menos mal que os he dicho que no confiaba en ella. Y ahora menos aún. O sea, el dragón ya estaba hecho y decide entrar uno para tres o para cuatro. Literalmente cero sentido. En su cabeza era espectacular. Supongo que iba a tirar una ulti, combo a alguien, revienta a todos contra el muro. Pentakill, roba dragón, aunque ya estuviese hecho, el siguiente se lo hace. Y Nashor, creo, también se hacía. Pero no, pero no. <laughs> Tiramos ultim. Ok. Patadita de Sin Estamos bien. Tirante P también. Han gastado un montón de recursos. Uh, ok. Ha caído al equipo, a nuestros carries. No quería gastar la E sin haber golpeado la Q antes encima, pero ok. 3 por 1 de momento. Hemos vendido arriba, ¿no? ¿eh? Un pelín. No os voy a mentir que he dudado si ir con ella. Pero he visto que Renekton se ha girado encima de nuestro equipo. Y he dicho, espérate que Renekton me da miedo también. En plan, va muy fuerte. Vale, a ver, no tengo jungla. Esto debería ser un para nosotros, pienso yo. Mirad cómo lo reventamos. Se ¿eh? salvaron nosotros solos. Vale, ahí estamos. Utilizamos otra habilidad. 1200 con el aplastar. No nos da tiempo a esperar por Riven, así que nada. Cangrejito y reseteamos juntos, supongo, ¿no? Ahí está. bueno Brisa de éter. Vamos a comprar. Perfecto. No nos caben control wards. Igualmente, ahora no hay ningún objetivo importante en el mapa. Tan solo sería para ganar algo de, de visión quitar wards. Esperemos no arrepentirnos. Y nada, le sacamos un par de niveles a otro jungla. casi tres, en verdad. ¿eh? Somos casi level 16. Yo creo que somos el que, el que más de otra partida. Renekton. Renekton nos gana por nada, por, por un campamento que me voy a hacer ahora mismo. Buffo azul está ahí un poco abandonado. A lo mejor vale y sin ¿eh? a quitarlo. Vale, a ver, esto es peligroso lo que vamos a hacer ahora. Me quiero colar. Me quiero colar, pero si está guardado, me cazan. O sea, no hay mucho más misterio. Si está guardado me enganchan y probablemente tenga un problema. What? Oye, no estoy de broma. Entiendo que no se habían visto, ¿no? A ver, si los cazamos ahora, pues genial, porque tenemos Nashor y, y todo eso. La cosa es que no estamos moviéndonos como me gustaría. He perdido la visión para la E oh my god. Qué mal lo hemos hecho, gente. He perdido la visión para la E. Hemos hecho una troleada de estas importantes ahora mismo, ¿eh? Ha sido el mayor error de toda la partida, claramente, nuestro. Perdonad por. por tremenda basura que acabamos de hacer. Vamos a tener ítem, al menos, ahí está. ¡Qué mal. Mira que estábamos jugando decente, en plan. Habíamos pillado el Infernal. Um, llevamos 9 kills, al fin y al cabo, íbamos 9-2, 9-3. Y llevamos un par de jugaditas que. hay que espabilar, ¿eh? Hay que espabilar porque no sé qué está pasando Y estamos perdiendo de repente No tenemos Nashors para empezar Buah, pues acabamos de trolear un montón, tío Si enganchaba con útiles Sí vamos a hacer un destrozo, eso sí Vale, pues... Tendría que dejar que se haga el inhibidor, creo Tampoco es que llegue No quieres jugar, amiga Vale Ok, cortamos un destello ¿No se hace en ese? No me digas eso Pues gana la partida ya, ¿no? GG, supongo ¿What? No me lo puedo creer que vayamos a perder de esta forma ¿eh? Porque no tienen minions Pero esto... O se acaba de perder la partida, ¿eh? No han podido hacerse a Renekton por detrás Uh, tiene Ignite, ¿no? Vale, ahora lo gastó No se va a curar tanto Pero creo que lo tendría que haber tirado un pelín antes Ahí está Es que... Era obvio. Vale, pues nada Por haber cometido un error nosotros arriba Todo el mundo ha caído dos veces Vamos a intentar A ver si nos da tiempo ¿eh? Cinco segunditos más ¿no? Que no peten eso, que no peten eso, que no peten eso. ¿Vale? Pues esto va a ser un poco a la... Bueno, espérate, a la épica. ¿Vale? ¿Vale? Mm, ok, no hemos golpeado esa definitiva. Ok, nos hacemos la triple. Mm. Vale, enviamos la oleada. No debería ser capaz de acabar. Es que si me revienta a mí tenemos un problema. Vale, ahora podemos entrar que sale la otra. Ok, nos la llevamos, perfecto. Madre mía, el Renekton está ganado solo. Me voy a tener que hacer yo el cortacuras, tío. Pues supongo. Vale, Drake que para ellos es lo de menos. Obviamente el dragón tras este, tras estos acontecimientos. <laughs> Buffo rojo, me lo quiero hacer antes de que se lo hagan. Tenemos un montón de oro, ¿eh? Hay que vaquear. Que no esté aquí, Zeri, por favor. Vale, esto por aquí. Tenemos que hacer una teamfight épica ahora mismo para ganar esto. Si no, no hay forma de. De, de levantarlo. Um... Heridas graves, hay que hacérselo, tío. Hay que hacérselo. Pues nos ha quedado una will demasiado barata. Extremadamente. Nos falta el rabadón, tío. Bueno, intentaremos cambiarlo por algún ítem, pero es que creo que el Morello, las heridas graves, son un poco obligatorias ahora mismo. Y nadie se ha hecho cortacuras. Riven se la está jugando mucho pusheando tan lejos, eh. Menos mal que me ha dado por chequear. Vale, lo quiere luchar Riven. Uh, ok, vamos a intentarlo. Claramente tienen todo guardadísimo, así que es un poco jugársela, pero Renekton no está. Así que o ahora o nunca, gente. Hay que aprovecharlo, ¿eh? Por bromas es el momento. Aunque sea enganchar al support. Vale, ¿la enganchamos? Perfecto. ¿Tú a mí no me enganchas? Cuidado, Renekton, que no haga factor. Ya, ya no llego. Eh, calentada histórica, ¿no? Oh, my God, ya este estanquea. ¿Qué hace, tío? Vale, la salvamos, pero hay que va a quedarse. Podríamos intentar acabar en bot, en verdad, si Lulu pushaba eso, ¿eh? Pero no creo que todo el mundo se entienda a la vez. Vale, vamos, 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 vamos. Salvada esta, ¿eh? Primer match point, salvado. Vale, tiene ulti lulu, ¿eh? creo que lo podemos luchar, le hago mucho daño como podéis comprobar Vale, nice, perfectísimo gente Está vale, el en verdad, ahí quedan 20 para que salga lisina eh. pero no se está moviendo aquí ya nada Entonces pues nada, <laughs> no te vayas a FK por favor, entiendo que estará esperando un ítem, pero lleva ahí unos segunditos Ahí está Listo, vamos a esperar a que salga también Riven de base. Sale todo el mundo, perfecto. Esto por aquí. Vamos a despushear esto. Creo que hemos hecho bien, eh, pillando al Morelo. Tu, 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 tu. A ver, 540. 540 hemos dicho. 785, es que es una gran diferencia ¿eh? de AP y si pillo esto pues 785, mm. sí. Vámonos. Vale, que no enganchen a nadie, ¿eh? Se van a hacer nada, yo lo entiendo, no tenemos visión, Riven está en bot, así que es de gratis para ellos. Claramente han visto que no está en la zona. Cuidado que no me enganche nadie a mí. Sí, sí, o sea, claramente van a estar ahí. <laughs> Riven Side a Bot. No está Renekton No sé por qué no está aquí con nosotros. ¿Dónde está aquí Mmm, No nos a tiempo. No hay nadie conmigo, tío, aún. Vamos con todo. Ok, se ha quedado un pico de vida. No ha venido nadie en todo este tiempo, tío. Yo flipo. Ahora viene, ¿no? My god. Con la última de Lulu yo creo que me hacía la, la pelea, la verdad. Se la pueden hacer igualmente, creo, sin mí. Pero creo que ha habido un tiempo de sobras para que alguien viniese a ayudar aunque fuese uno, ¿eh? El naso también le hemos podido maitear, pero bueno. Ahí está. Creo que hemos hecho suficiente daño como para que Ceri se quede un píxel de vida y caiga. Por favor, no la liéis, por favor. Vale. Nice. Ay, 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 ay. El Guardian Ángel lo tiene. Partida de las larguitas, esta gente. Partida de las larguitas. La ¿No podríamos haber jugado mejor de forma individual y como equipo, desde luego. Vale, sale de Araque. ¿eh? No es algo súper especial, pero al menos si les denegamos el alma importante. Buffo rojo también up. ¿Y qué estaba haciendo Quillana? Porque, claro, el buffo rojo no estaba si sale ahora. No he entendido. ¿Estaba simplemente cerca aquí? Oh my god. Venga. ¿Tenían visión o no, he flipado? He flipado. Vale, lo compartimos con todo el mundo. Perfecto. Ya voy full wheel, prácticamente. O sea, bueno, prácticamente no, ya la voy. No tiene mucho sentido que farme, en verdad. Vamos a pillar otro elixir de estos. Que justamente se acaba y salimos juntos. Está medio feca, tío. No me hagas esto después de 40 minutos de partida, por favor. Sí, podemos intentar cazar a Renekton. Eh? Yo voy, yo voy, amiga. Yo voy. La cosa es que si estos rotan se va a tirar para atrás 100%. Y es lo que va a pasar, tiene pinta. Y somos uno menos, pues nada, gente. A ver cómo podemos ganar esto. 4 para 5. Vale, se mueve, se mueve. Igualmente, creo que si yo lo hago bien y Riven lo hace bien con la ulti de Lulu, deberíamos ganar. Graves hace un daño bestial. Tengo zonas. Voy a jugarlo a full agresivo que no se lo esperen, ok. Esto puede ser torretilla, en verdad, ¿eh? Hay uno top, uno bot. Me da bastante igual que pusieran, ¿eh? O sea, somos cinco. La cosa es que los minen para un poco tarde, ¿no? Si nos cortan, va que o sea, todos. Sí, mm. no podemos, no podemos. Más que nada porque acaban. A este lo tengo que mantener a raya y ya está. ¿Qué ha pasado ahí? Mm. Mm, hemos caído. Hemos caído como muy después. ¿no? Ah, no hemos terminado bien del todo, Guardián Ángel. Igualmente, así uno para uno. Tendría que haber al Zonya, gente. Me iba a dar ahí totalmente. ¿eh? Pero pensaba que me lo hacía sin necesidad de, de forzar tanto, tío. Mm, estamos cometiendo pequeños Pequeños errores que nos están costando cositas, eh. Hace menos dos de daño. <laughs> Vale, crédito con Zeri. Buah, partida dura, ¿eh? Al menos no me han petado los inhibidores. Creo que hemos hecho bien en parar nosotros a Renekton. Le hemos quitado el Guardian Ángel, que al fin y al cabo es eh, realmente importante. Y la siguiente teamfight, que yo creo que tiene que ser ya, de ya determinante. Yo lo jugaría un poco más full uh, lo loco, gente. Porque estamos haciendo como intercambios. De, ok, nos vamos a vaquear. Ok, volvemos. No hacemos nada. Ok, nos vaqueamos. Como que no estamos proponiendo nosotros casi nada. Ellos están jugando un poco a lo que quieren, ¿sabes? Que tampoco lo están haciendo bien porque no les está saliendo. En plan, el 1-3-1 que han intentado no nos han cortado vaqueos. Hemos podido vaquear tranquilamente. Tampoco han ido a pushear mucho. Simplemente han aparecido por las líneas. Lux sí que ha pushado un poco más. Pero a eso me quiero referir, ¿sabéis? O sea, no. Hay que jugarlo más. Claro. A engancharlos. Yo considero que esto hay que hacerlo porque mirad por abajo lo que está pasando, ¿sabéis? Vale. Está fresh abajo también. De hecho, yo creo que podemos hasta acabar. Mirad lo que os digo. Yo creo que podemos hasta acabar. No porque el otro se ha curado, eh. Pero con lo rápido que pusheamos. Lo dicho, porque este se ha podido ir a curar, que si no. Mm. Ok, no está nada mal esta jugada. Está enganchado. No tengo mucho mana yo, es lo malo. Vale. Lux quiere acabar, eh. Lux quiere acabar. Aquí se acaba la partida, creo. Lo vamos a jugar a defender. Pues hemos perdido. O sea, o lo, o lo jugamos nosotros full agresivos a acabar o, o perdemos, literalmente. A Lux ya no llegamos. No sé qué está intentando mi equipo. Pero GG. Ya está. Pues Lo teníamos que jugar full agresivo y si no acabamos, no acabamos. Pero era obvio que no nos daba tiempo para vaquearnos, tío. Pues nada, partida trágica, eh. Hemos cometido errores nosotros también, obviamente. Hay que decirlo, individuales. Igualmente creo que habéis visto claramente el daño que puede llegar a tener Diana. O sea, ha molado la partida, pero. Y nada, algún que otro dragoncillo, Nashor y, y todo, pero no ha sido suficiente. Espero que os haya molado. Like, suscríbanse, hagan miembros. Nos vemos prontito, como ha hecho, chao.